Hola, muy buenas a todos, soy Eva Purcer y estamos en Hauntii, un juego que he encontrado pues por la vasta inmensidad de internet que no sabía que existía y que me ha agradado un montón encontrar, la verdad. Es un juego desarrollado por Moonlock Games y publicado por Devolver Digital, que los que os molan los juegos indies pues ya sabéis que es una compañía súper conocida por su impresionante catálogo de títulos indie. Y bueno, este Hauntii destaca pues por su estilo artístico, que la verdad que me ha llamado muchísimo la atención. En este juego pues tomamos el papel de un pequeño espíritu que ha llegado al otro lado. Y bueno, pues nuestro objetivo es explorar este nuevo mundo y descubrir sus secretos y entender pues por qué el propósito de este lugar tan misterioso al que vamos a ir. Voy a bajar un poco el volumen del sonido, porque para mí está un poquito alto. Espero que vosotros lo oigáis bien también. Vamos a comenzar una nueva partida. ¡Uy! Elige un archivo. Pues va a ser la primera vez que juegue. Creo que voy a elegir la estrellita. Me gusta. ¿Quieres empezar una partida nueva con este archivo? Sí. Lo voy a empezar de cero con vosotros. La verdad que he visto poquito, porque cuando encuentro jueguitos así, que no son muy largos y que me llaman la atención, prefiero abrirlos de cero con vosotros. También la verdad que me gustaría saber si os gusta, porque esto es una demo, ¿vale? Que está disponible en Steam y la podéis jugar absolutamente todos. Pero me gustaría saber si os gusta lo suficiente como para que lo viéramos en un directo aquí todos juntos. Hacedmelo saber en los comentarios si es así, pues la verdad que podría estar divertido. Pero bueno, vamos a verlo, a ver qué da de sí este juego. Bonito, ¿eh? Bonitas las cinemáticas. Decir también que la música de Hauntii merece una mención especial, porque está muy bien integrada con el juego. Y por lo que sé... Uy, venga, ya tenemos los mandos de este personajito, creo. A ver... ¡Ay, no lo puedo llevar con el... con el mando de... Vale, ahora sí que por lo que sea no me había detectado el mando. Como a veces empiezo toqueteando teclas del teclado. A ver, ¿tenemos dash? ¡Oh, tenemos dash! Y me puedo salir del camino, por cierto. ¡Ay! Y me mata, pero... ¿me quita corazones? ¡Ay! Hay como seres extraños, tío. Está muy guay. Ya os digo que yo, por lo que he visto... Mira qué cosas. La verdad que me ha parecido muy curioso. A ver qué pasa aquí. Interactuar. Bienvenida, alma nueva. Escribí estos carteles para guiar a quienes llegan hasta aquí desde las vastas planicies. ¿Vale? ¿Que dónde estamos? En la eternidad, claramente. Oh. ¿Podemos seguir? ¿Nos dice algo más? Bienvenida, alma nueva. Vale, no, es lo mismo. Tengo que dejar de hacer estas cosas con los diálogos, porque muchas veces me los como dos veces. Uy, ¿y aquí qué tenemos que hacer? A ver. Disparar esencia. ¿Podemos disparar? Ah, tío. ¿Qué dices? ¿Cómo era el dash? Así con la... ¡Ay, mira! Y con esto nos recargamos de algo que no sabemos qué todavía. ¡Uy! ¡Qué movida! Es súper chulo, es súper original, tío. A ver, ¿qué nos pone aquí? Por si aún no te has dado cuenta, eres un fantasma. Una de las ventajas de ser un fantasma es que puedes poseer cosas. ¿Ves? Esto es lo que os decía de la dinámica del juego, que es muy guay. Cuando posees algo, tu espíritu se une con el objeto o ser en cuestión. Dispárale a algo con esencia y verás de lo que hablo. Y recuerda, no todo puede ser poseído, pero sí muchas cosas. ¿Vale? Inténtalo. Pues vamos a ver. Supongo que, claro... A ver... Ahí hay un objeto. Ah, no, es un punto de control. Partida guardada. ¿Con qué me ha dicho que lo podía hacer? Que ahora no me acuerdo. Ah, vale, tenemos que disparar esencia. Vale, 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 vale. A ver, por aquí puedo ir porque... Uy, 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 uy. Que se vuelve todo... Uy. Cuando estamos demasiado rato en lo oscuro, es como que empiezan a hacerse presentes presencias oscuras. Dice, dispararles esencias a las cosas para poseerlas. A ver, ¿se referirá a esto? Sí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Mira qué movida! ¡Oh, qué chulo, tío! ¿Qué dices? Ahí, claro, y si nos quedamos sin esencia, pues no podemos continuar abriendo zonas, ¿no? Por lo que parece. Ahí hemos abierto algo, pero vamos por aquí primero. A ver qué pasa. ¡Uy! ¿Qué es eso? No, 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 vuelve, vuelve. Mantén L para derribar. Anda. Ostras. ¿Y estos no los podemos cargar con esencia? Ay, me he quedado sin esencia. Me he quedado sin esencia. Me he quedado sin esencia. Pues nos tendríamos que pirar, ¿no? Un poco. Pero es que tengo tanta curiosidad. Hay esas manos que me intentan coger. ¿Qué? A ver este si puedo pasar de él sin que me haga mucho daño. A ver, por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Uy, aquí hay un corazoncito dibujado. A ver qué nos dice este aquí. ¿Que quién eres? Tú eres tú, por supuesto. Ah... ¿Que quién eras? Te lo repito, yo solo soy un cartel. Tal vez encuentres algunas pistas en las estrellas. Vale. ¿Y esto qué pasa? Lo puedo derribar, pero nada más. Golpear. ¿Y? ¡Ay! Y he logrado corazoncicos. Vale, 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 me entero. Me voy enterando, me voy enterando. Vale, lo hemos matado. Uy, uy, uy. Que nos cogen las manos malignas. Es que enseguida nos quedamos sin esencia. Vamos a ver qué hay por aquí. Bien, viva. La banda sonora ya veis que es muy tranquilita, que es envolvente. Y... Vamos al checkpoint. Punto de control desbloqueado. Muy bien. Vamos a ver qué hay por aquí. Las presencias oscuras. ¡Oh! Que nos vienen a comer. Vale, menos mal. Ah, eso, la banda sonora está hecha por Darren Korb, que es el mismo de Bastión, de Hades, de Transistor. Transistor también me gustaría traerlo al canal, la verdad. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Poseerlo. ¿Sí, no? Oh, apuntar y disparar. ¿Cómo hago esto? No, esto era para dejar de poseer. Ah, amigo mío, solo tú encuentras leña. ¿Qué dices? ¡Oh! Salte, ahora. ¡Ay, qué guay! Vale, 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 vale. A ver qué nos dice este. Igual nos explicaba esto ahora, ¿eh? Dice, por ahora me despido, alma cándida. Tal vez llegues a conocer a mi verdadero yo en tus viajes. Don S... Don Espectro. Qué gracioso, me muero. ¿Y qué hago? Pues mato... O sea, mato... me refiero... ¿Rompo todo esto? Porque nos van a dar esencia. Pero también nos dan corazones que no podemos acumular. No sé qué hacer. Bueno, pues nos hemos llevado eso. Si luego nos hacían falta los corazoncicos, ya nos enteraremos. A ver... Que aquí nos salen las manos malvadas. Vale, otro checkpoint, súper. La verdad que hay un montón, ¿eh? ¿Y aquí qué hago? Apuntar y disparar. Vale. Ay, mira. Me ha escupido. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No voy a llegar! Pues he llegado de... Por los pelos. A ver, no se me da muy bien dispararles a los cositos estos chiquitos. A ver, Evi... Vale, súper bien, tenemos de todo. Vete para allá antes de que se apague. Y antes de que te coman las presencias oscuras. ¡Corre! Es súper relajante, ¿eh? Y súper bonito. La verdad que es verdad que el apartado artístico me va a venir la oscuridad. No, la oscuridad se cierne sobre mí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, nos come la oscuridad. ¿Volveremos al último checkpoint? ¿O esto era o formaba parte del trocito de la historia? ¡Uy! Una presencia Winnie. Parece, ¿no? El ojo que todo lo ve. ¡Qué curioso! ¡Ay! ¡Oli! Soy tu amigui. Tu amigui... Winnie. Uy, nos va a llevar a otro sitio más chungo todavía. Es como una metrópolis, ¿no? Con el círculo de Elden Ring. A ver... No me dejes solo, que me perdería. No me dejes solo ni de noche ni de día, ¿eh? Vamos, me pego a tu culo blanco, pero rápido. La musiquilla, qué chula. A ver, a ver. Uy, no entendemos nada, no entendemos tu idioma. Habla élfico, no sé. ¿Algún traductor en el chat, en el canal que nos traduzca todo esto? ¡Uy, uy, uy! Vale, nos lo enseña como en imágenes. Tenemos que ascender y así pues llegar a las estrellas para ser felicianos, ¿no? Entiendo. Qué espiritual este juego, oye. ¿Sí? Bueno, me he metido pensando que era eso lo que quería que hiciera. ¡Uy! estamos aquí. ¡Ay! Se ha hecho chiquitín. Ah, él nos sigue, ella a nosotros. Bueno, ella, digo yo ella. A ver, ¿y puedo matar a este? Ay, sí, lo he matado. Aquí hay un corazoncito. A ver, ¿qué hago? Vale. ¿Me esperas que coja movidillas? Es que esto luego nos viene bien para nuestras historias. A ver... Es súper bonito, ¿eh? La verdad que, jolín... ¿Y esto qué es? Checkpoint. Vale. A ver... Que se abre como otro plano. ¡Oh, qué chulo, tío! ¡Qué metrópolis más guay, celestial! ¡Qué bonito! Se va mirando para atrás para ver si le seguimos. ¡Qué chulo! Es chulísimo. La verdad que muy especial, ¿eh? ¡Ay! Se ha parado aquí, ¿por qué? Me sigue ella a mí ahora. ¡Yuhu! A ver. Uy, ¿qué es esto? Espera, checkpoint. A ver, ¿qué tenemos que hacer? A mí, Wii. Que la música se ha puesto tensa. Uy, uy, uy. What happened here? ¿Esto es un boss o algo? Ah, vale, vamos con ella, ¿no? ¡Ay, no! ¿Sí? Ah, vale, sí, 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 sí. Vamos con ella, vamos con ella. Digo, ahora a ver si en el último momento... Uy, mira, fragmentitos. ¿Llegó? Oh, no he llegado. Al último no llega. Digo, ahora a ver si en vez de cogerle la mano vamos a caernos o algo. Oh, qué chulo, tío. ¡Uy! ¡Ah! ¡Este está muy lejos! ¡Ay, ahí hay otro! ¿Vale? ¡No! ¡Está muy lejos! ¿Qué es esto? Un angelito. Ahí hay otro que lo veo. Bien. No te crees que se ve mucho, ¿eh? Ay, ese no ha llegado. A ver. Vale. Ay, ¿qué está pasando? Se rompe algo. ¡No! ¡Que se ha roto! ¡No! ¡No! ¿Ves? Ya sabía yo. Ya sabía yo. ¡Jolín! Que yo soy Wenny, yo quería ir al cielo. No. ¿Por qué me han condenado? No. No. Tío. No pueden ser tan crueles. ¿Por qué? A ver. Bueno, este debía de ser un poco el tutorial del juego, claro. Bueno, pues nos han devuelto aquí. A este lugar. Qué feo está eso, ¿eh? ¡Ay! Bueno, estos están contentos de que estemos por aquí, parece. ¡Uy! ¿Oli? ¿Me puedo levantar? Ahora. Tengo los ojicos verdes. ¡Ay! La echamos de menos. Eso seguro que hace daño, porque tiene cara de enfado. Tienen cara de enfadados. ¡Uy! ¿Qué es esto? Consúmela para ejecutar habilidades especiales. ¿Qué dices? Recoge todas las que puedas. ¡Ay! Yo pensando que eran malas. No, no, no. Las queremos, las queremos. Pues tienen cara de enfadadas. Mira, hay más. Vale. ¡Uy! Ahí hay unos seres. ¡Ostras! Se parecen... Ay, ahora no me sale el nombre de la película, pero son iguales, ¿eh? Ahí hay una clara influencia. Vale, punto de guardida. De guardado. De guardida. ¡Uy! ¿Y este señor? ¡Ah! Fantasma ingenuo. Te vimos caer. Mis estudiantes no pudieron evitar partirse de risa. ¡Qué malos! ¿De veras pensabas que podías ascender de buenas a primeras? Si quieres, sabes lo que significa ascender. ¡Ja! Míralos, se ríen de mí, qué malos. Dice, soy Don Espectro. Tal vez hayas visto mis carteles. Estoy seguro de que te mata la curiosidad por saber de qué va todo esto. ¿Qué pasa con todas estas luces y cadenas celestiales? Mas mucho me temo que aún no ha llegado tu momento para conocer la respuesta. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Antes vivías en una vida plena y te la arrebataron. Ahora ya no recuerdas ni tu propio nombre. En tu desesperación necesitas aferrarte a algo tangible. Algo como, bueno, como esto. Es un vistazo de tu pasado. Digamos que es una parte de ti. Oh. A ver. En el sendero tenebroso. A ver, a ver. Parece el inicio de Windows. El sonidito. Qué gracia. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo voy a ir recogiendo recursos. Por lo que pueda ser. Vale. Aquí se echa de menos un dash. ¡Ay! Pero ahí hay manos. Uy, espera, espera, espera. Que si me acerco ahí... A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Vale, algo he conseguido, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Mira. Un montón de recursos. Bien, 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 bien. ¿Y qué pasa si puse un árbol? A ver. ¿He conseguido algo? ¡Ay, mira! Aquí hay un corazoncito más. Esto parece que no consigo nada. ¿Aquí? ¿Esto? Esto sí, ¿eh? A ver. No sé muy bien lo que estoy diciendo. Destello en el pasaje nocturno. Vale, pues voy recuperando como trocicos de mi memoria, ¿no? ¿Y esto se acumula en algún sitio? A ver. Supongo que sí, en algún momento nos enteraremos. A ver, fantasmita. Vale, sí, nos ha dado cositas. No, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Mira las presencias, ¿eh? Enseguida salen. A ver, nos vamos. ¡Yujú! A ver, continuamos por aquí. ¡Uy! ¿Y esto qué es? Ah, vale. ¿Serán como coleccionables? ¡Ay, mira! Ahí hay otro. Vale, otro más. Los necesitaremos todos, ¿no? Me imagino. A ver, aquí hay otra zonita. Qué montón de llamitas, ahora vamos. Nos falta uno en teoría, ¿no? Seré capaz de... Ah, mira, aquí está. A ver qué ocurre. ¿Nos darán otro fragmentito de nuestra memoria? Parece que sí, ¿no? Vamos por él. A ver... Oliwi... Media luna de las arboledas silenciosas. Es que no sé si estos son recuerdos míos o son zonas. A ver, ¿qué puedo hacer? No sé qué consigo cuando hago eso, ¿eh? No me queda claro. Vamos a irnos a la siguiente zona. El juego en sí es sencillito, pero hay cosas que me quedan así como un poco que no sé muy bien. Esto, a ver, ¿lo puedo poseer? O es que nos abren... Ah, nos abre como... cositas alrededor. A ver... Oye, ¿por qué no puedo coger esto ahora? Uy, se está poniendo todo... ¿Hay un tiempo determinado? ¡Ostras, espérate! Uy, menos mal que hay un checkpoint aquí. Se está poniendo... Se está poniendo un poco turbio. Oh, vale. ¡Ah! Cadenitas. Sporio vio la caída de cadenitas. Mucho ruidoso. Soy Sporio. Sporio, amar al bosque. ¿Cadenitas divertirse aquí? No, yo estoy buscando a mi Miwi. Ah, cadenitas triste. Buscar a una amiga. Gran sabio fúngico, poder ayudar. Sporio llevar a cadenitas con él. El portal estar por allí. A ver, no nos times, ¿eh? Hostia, está a tomar por saco. Pero Sporio olvidó cómo llegar. Ah, Sporio tiene regalo para cadenitas. Es mapa amigo. Ah, mira, tenemos mapa. Mapa fantasmagórico. Un mapa amigo mágico cambia cuando exploras. Vale, ok. Ahora cadenitas jamás perderse. Sporio confiar en que cadenitas encontrar cómo llegar. Perfecto. A ver, con la I, ¿no? Vale, genial. Súper bien. ¿Ves? Es que yo decía, me falta como algo. Me falta como algo por aquí. Vale. Tenemos que llegar a donde está la banderita. Y estar a la ciudad donde íbamos a ascender, pero al final no hemos ascendido. Vale. Quiero coger todos los recursos que pueda. Ahí estoy viendo una especie de tótem que lleva una vara en la mano. Ahora lo poseeremos. Porque al lado hay un huevo de esos de recursos y parece guay. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Dios, ¿me ha matado? Sí. Me ha quitado un corazón. Me ha dado recursos, pero me ha quitado un corazón. A ver... Aquí. ¿Por qué no me hablas? Ah, vale, tengo que darle... Únete a nosotros en nuestro pacífico bosque. No sé si me congratula. Vale, por favor, quiero corazoncicos porque me han... Vale, guay, guay. Uy, ¿este ser? A ver... ¡Oh! ¿Qué hago con esto? Dios, ¿qué hago con este ser? ¡Ostras! ¿Qué dices? Vale, cojo recursos. ¡Qué movida! Claro, es que podemos poseer a seres también. Esto no lo puedo... No lo puedo hacer con este. Tengo que salirme. Vale. Z hace pum. Pues nada, Z hace pum. Ah, se vuelve a su sitio. Vale, vale. Pues ahora dónde llegamos por aquí. ¿Estoy abriendo mapa? Parece que sí. Bueno, no vamos... Nos estamos desviando un poquillo, pero supongo que llegaremos igual. Mariquitillas. A ver, es un juego... Cada vez que pierdo el rumbo, deambulo por el bosque y pienso que... Estar perdido es el objetivo. Camino antes que destino, amigo. A ver. Ay, este tiene... Ay, espérate, 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 que me estoy dejando aquí recursos a punta pala. Este árbol parece que tiene un montón de cosas. Vale. Ya está. A ver, que recoja cositas. Uy, que empiezan a salir presencias. Veo ojitos malignos por ahí. Tengo una hoja, no sé para qué sirven esas hojas. Seguramente me habré saltado un montón. A ver... Checkpoint. Uy, uy, uy. Por aquí veo seres malignos. Ay, que mira que veo la zona de impacto, eh. Mira que la veo de sobras. Me he quedado sin munición. A ver, ¿me lo he cargado a ese? Sí, bueno, y casi muero yo también. Partida guardada. Menú cristalino. Este es el menú cristalino. Aquí aparecen todos los sombreros que hayas comprado. Elige el que más te apetezca. ¿What? Quitar sombrero. Seleccionar. A ver. Si no tengo sombreros. Oh, vale, pero podré tenerlos. Entiendo. A ver... Vamos a continuar porque tampoco es que tenga mucha munición ni nada. Sin duda te estás preguntando por qué tanto revuelo con las estrellas. Usa este pedestal y lo verás con tus propios ojos. Ah, eso es lo que he ido recogiendo. Vale, 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 vale. Encuentra el gran sabio fúngico. Vale, sí, esto es lo que nos decía el mozo aquel. A ver, a ver. Cielo nocturno, bosque espiritual fúngico. Z espace... hace pum. Uy. ¿Y esto? A ver. Vale. Las puedo poner un poco como sea. O sea que yo voy poniendo estrellas en el firmamento, ¿no? Y esto es como... como lo que... como mis recuerdos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, amigo mío! ¡Ostras, qué chulo! ¿Nos va a mostrar algo? Me imagino que ahora nos mostrará un trocito de nuestros recuerdos. ¡Qué interesante! A ver... qué místico todo y qué especial, la verdad. ¡Ay, mira! ¡Oli! Soy yo en Blanquita Wenny. ¡Oh! ¿Ya está? ¡Ay! ¡Pariwi! A ver... pulsa y mantén para elegir una mejora. Un trozo de una tableta de corazones. Obtén 2 para desbloquear un corazón más. Impulso. Un trozo de una tableta de deslizamiento. Obtén 3 para desbloquear un deslizamiento más. Esencia. Un trozo de una tableta de esencia. Obtén 3 para desbloquear una espiral de esencia más. Pues vamos al corazón. Vale, tenemos medio corazón más. ¡Ah! Y así vamos consiguiendo mejoras. ¡Oh, qué guay! A ver. Vale, 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 vale. O sea que nos interesa recolectar cuantas más estrellitas de estas mejor. Vale, vale. Entiendo, dice, ¿lo ves? Te permite echar un vistazo a tu vida anterior. Algo digno para la colección del joven fantasma moderno. Yo también tengo algunas propias, jaja. Pues perfecto, ¿no? Está chulingo esto. ¿Algo más? Estas estrellas se unen para devolverte lo que dejaste atrás. Reúne algunas más y te mostraré cómo lo hacen. Aquí es donde comienza todo. Pues bien... no sé si podemos hacer mucho más, porque hay que recordar que estamos en la demo. Mira, estos han muerto, por cierto. A ver. Tenemos otra. Desafío de esporas. ¿Y esto qué es? Dios. Uy, un montón de enemigos. Uy, 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 uy. Vale. A ver. Vale. No sé si estamos consiguiendo algo o simplemente es redundante todo esto. Vale, me quedan 2 por matar. No sé si lo voy a conseguir. Uno menos. Y nos queda este de aquí. Bien. Ah, mira, nos dan otra. Muy bien, muy bien. Desafío de esporas 2. Vale. Hemos conseguido 2 más. Uy. Pero todavía nos quedaban bastantes, ¿no? En este siguiente nivel aún nos faltarán 2 más. Vale. Y nos faltan 2 más. A ver si nos dejan en el desafío este otra vez. A A ver, ¿nos aparecen más movidillas? No. Vamos a ver si nos dice algo más y si no habrá que ir a buscar dos más. Sin duda te estás preguntando... Ah, no, esto ya nos lo ha dicho. Vale, vale, vale. Pues habrá que salir a buscarlas por ahí, ¿eh? ¿Por ahí hay algo más? ¿Por ahí arriba? No, parece que no. A ver. Uy. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Ah, pero me puedo ir de aquí, ojo. Pues es una demo bastante larguilla, ¿no? Dice punto de encuentro. ¡Uy! ¡Oh, qué chulo este, por Dios! Pero qué intro más exageradamente larga. O sea, qué demo más larga. ¿Qué me está el container? Y aquí hay un personajillo. Ah, mi preciosa Freya está ahí fuera en alguna parte. Y hay misiones secundarias. ¿What? Ah, vale, ya decía yo, digo, ¿cómo puede ser que nos dejen hacer tantísimas cosas? Vale, pues bueno, hemos llegado al final de la demo. Como veis, es un juego súper chulo y se va poniendo interesante conforme avanzamos. Yo la verdad que tengo muchísima curiosidad de jugarlo por completo. Me encantaría compartir el juego entero con vosotros, pero me tenéis que decir si os interesa. Si no, pues bueno, lo jugaré por mi cuenta, está claro, porque es súper chulo. O sea, me parece... A ver, empieza así como un poco lentito, pero tiene pinta de ponerse muy interesante. Y aún encima también tiene pinta de ser bastante Metroid. O sea, Metroidvania. Lo dejo por aquí y bueno, espero vuestros comentarios. Y si queréis, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, hasta luego.